Bueno, y como que cada vez se vuelve más común esta frase que dice, es más hueco que calle. Eso es lo que les pasa, ¿cierto o no? O sus huecos tienen un poquito de calle. Exactamente, bueno, esa es otra también muy, muy buena. Y es que la calle, bueno, en el sentido de cómico, pero en realidad no es tan cómico cuando uno pasa por alguno de esos huecos y ve cómo su vehículo se va deteriorando y se maltrata poco a poco. Esto es lo que está ocurriendo en la calle que conecta a Ciruelas con Turrúcares. Y es que los vecinos de ese lugar dicen que son problemas de años y que cada vez tienen que estar invirtiendo más recursos en arreglar sus automóviles precisamente por los daños que esto le causa. Escaparse de caer en algún hueco en esta calle que va de Ciruelas a Turrúcares en Alajuela es casi misión imposible. Es demasiado terrible, sí, la verdad que el carro se trajo las llantas, rótulas, se jode mucho el carro por medio de tanto hueco. Sí, es que está indecente, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo están esas condiciones? Hace varios años. Imagínense que aquí ha habido un montón, digamos, de accidentes por lo mismo, por esos huecos. Sí, esa calle está demasiado mala, pero demasiado mala. Ya, y es impasable ya, es una cosa que ya los vecinos vienen a rellenar los huecos y ya, y al momentico está igual otra vez y... Pero y aquí pasan cualquier cantidad de camiones grandes. A punta de zigzag, aquí los conductores sin duda ponen a prueba sus destrezas al volante. Hay que andar haciendo maniobras y frenando y hay que tener demasiado cuidado en esto. Sí, sí, entonces ojalá que la reparen. No, el carro va como bailando por la calle. Y pasan muchos camiones con el maíz que vienen de Caldera, todos pasan por aquí. Es claro que un alto porcentaje del malestar de los conductores se fundamenta en el daño que sufren sus carros y por ende sus bolsillos. Sí, claro que sí, lógico. Y además tarda bastante tiempo por el cuidado que hay que tener. Exacto, y con este camino tan malo, pues, todo se deteriora. El dolor de cabeza se incrementa cuando son ya varios los años de pasar por la huequeada vía. Ya tiene como 2 años, 3 años, es lo mismo. ¿Qué le piden a las autoridades? Que la arreglen, porque ya imagínense, los carros todos despedazan. Bastante daño para los vehículos. Bastante, bastante. Ah, no, eso ya un montón de años ya, porque lo que hacen es que llegan, echan un poquillo de asfalto y a momentico está igual otra vez. Ahora bien, cuando ya se agotaron las vías de reclamo y no llegan las soluciones, ¿cómo puede procederse? Una forma de reclamar nuestros derechos para que estos sean reparados es entablando un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Es así como a la Sala Constitucional le dará una audiencia a la municipalidad respectiva o al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que se refiera a las reparaciones que se deben hacer en la misma. Uno de los mayores problemas en el caso de que un vehículo se vaya en un hueco es que precisamente el Estado puede ser demandado por los daños de ese automotor. Una de las posibles salidas para este tema de que las municipalidades, si es que les corresponde a estas o al MOP, si es calle nacional, no atiendan esos huecos, es precisamente demandar al Estado por esos daños que sufre el automotor. La ruta es nacional, motivo por el que gestionamos consulta ante el Departamento de Prensa de CONAVI. Una vez más, quedamos a la espera de la información solicitada. Gustavo Castro, Noticias Telediario.